¿Me puedo sentar? No. No quiero verte en mi casa. No vas a impedir que te diga lo que desde hace mucho tiempo debí decirte. Si vas a hablarme de Gustavo, desde este momento te digo que no quiero saber nada de él. ¿En qué estás, María Dolores? ¿Que no ves lo que salta a la vista? ¿Qué quieres decir con eso? Que yo amo a Gustavo. No me debes decir. La tuvimos que trasladar para que se realice la autopsia. Pero, en un principio, todo indica que ingirió una sobredosis de somníferos. Alguien me dijo que quería morir. Pero yo no le creí. Era una mujer de muchas agallas. Su fuerza era admirable. Pues sí, pero parece que la prisión y el encierro acabaron con su temple. ¡Pues no lo creo! ¡No lo creo! ¡No puede ser! Cálmese, cálmese, por favor. Encontramos las pastillas en su propia mano. Ella misma lo hizo. De todas maneras, se va a hacer una investigación de rutina. Pero, francamente, yo creo que ya lo hizo. Luego le avisaremos los resultados del autopsia. Levanta. Ya no alcanzaste a conocer la cabaña que compramos en el campo. Cuando regrese, iré a conocerla, papá. Espero que mi mamá y tú la disfruten mucho. Hijo, quiero que sepas que celebro tu decisión de seguir con los estudios. Este viaje te va a servir para olvidar muchas cosas. Si te refieres a María Dolores, no creo que la olvide nunca, papá. Eso dices ahora, pero ya verás. Allá conocerás a otras mujeres. Ponte alerta. Busca una mujer de tu nivel, con la que puedas hablar de tu profesión, de tus inquietudes, y no solamente de tamales y fritangas. No hables así de María Dolores, papá. Ella no es una mujer culta, pero tampoco es una analfabeta. No fue a la universidad, no fue por falta de interés o de inteligencia, sino por falta de medios. No te alteres, Gustavo, y no me lo tomes a mal, pero a la larga, los matrimonios fracasan por la falta de intereses profesionales de las mujeres. No me vengas con eso ahora, papá. ¿Y Elena García qué era? ¿Acaso tenía un doctorado en letras o qué? Yo iba a cometer esa locura. Y al paso del tiempo me di cuenta de que esa muchacha tuvo razón al hacerse la vida. Fue más inteligente que yo. Ahora le estoy agradecido.